Thank you.
Thank you.
el ámbito de su mediación, privilegio grande que le dio Dios nuestro Señor, pues no se puede entender más allá del poder de la humanidad de Cristo, de que fue consorte en la obra de la redención. Todo lo que va a pedir la Virgen por nosotros, todo lo que pedía en ese momento era que la sangre de nuestro Señor no quede inutilizada, que aquellas almas hechas para la vida eterna estén encaminadas a la vida eterna, que se aplique en esas almas la obra de la redención, el fruto de la redención, la vida divina, la vida de Dios. Este poder de intercesión de la Virgen no puede frustrarse. Se refiere a aquellas cosas que María tiene de un modo absoluto conforme a la voluntad de Dios. Dios no le va a negar nada de lo que está conforme a lo que entra en su divina sabiduría. La Virgen, que no tenía el error en la inteligencia como nosotros, que no tenía el descalabro de las pasiones como nosotros, que a veces ciega la razón, o le pone, dice, tinieblas, ella veía lo que Dios ve, ella entendía lo que Dios quería hacer entender desde su sabiduría, no las almas, por la aplicación de la redención, las almas. Nada entonces se aparta de lo que pide la Virgen de la voluntad de Dios. Nada puede apartarse. Es más, si nosotros pedimos algo que está alejado de la voluntad de Dios, esta buena madre lo endereza. De este poder dirá San Pío X, por experiencia sabemos que estas preces, fundadas en la caridad y apoyadas en la intercesión de la Santísima Virgen, jamás fueron desoídas. La Virgen nunca salió como para decir a sus hijos: no pude conseguir esta gracia, no se me ha concedido este favor. Siempre esta madre trae a sus hijos los que estos más necesitan, y a veces que lo que más necesitamos no es lo que más pedimos, y eso lo sabe nuestra madre, y así siempre viene a darnos lo que más necesitan nuestras almas, que está conforme a la voluntad de Dios. Nunca ella viene después de interceder por nosotros con las manos vacías, dirá San Eutimio. Como madre creador, puedes todo lo que quieres. Nada hay, oh purísima, que limite tu acción. Y tanto puedes cuanto quieres y deseas. Después de Dios, todo lo puedes. Y tu Hijo Dios y Señor de todos nosotros, te concede todo como madre, pues con toda justicia se rinde a tus entrañas maternales. Toda nuestra oración debe de tener esa simplicidad de hijo, esa confianza de hijo, sabiendo que su madre lo puede todo. Y eso es lo que hicieron los misioneros en estas tierras, eso vine a enseñarles la Virgen, le dice a Juan Diego: ¿acaso no entré aquí yo que soy tu madre? Y eso debemos retener siempre, que la Virgen nos dice, la omnipotencia suplicante: ¿acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Ella exige que se le pide, se la haga como madre, y viene a darnos a estas tierras lo más precioso que ella tiene, que es su Hijo, la vida de su Hijo, la vida de la gracia. Va a entregarnos lo que más quiere, lo más preciosísimo que tiene, que es
la sangre de su Hijo, el precio de nuestra salvación. Y eso es lo que debemos meditar hoy. Cuando nos dice, ante una dificultad, ante un problema, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, que puedo entregar la sangre de mi Hijo por tu alma, que puedo dar todos los tesoros que me ha entregado mi Hijo, ganar en la redención por tus necesidades, para que llegues a la paz eterna? Thank you.
Gracias. Thank you.
Gracias.